Integrantes de la asociación civil denominada Grupo Azul celebraron este viernes su posada navideña 2016 con el fin de convivir y aplaudir el arduo trabajo que realizaron este año en beneficio de la sociedad y de los mismos personajes que integran esta asociación. Se nos viene un año difícil, un año de mucho trabajo que lo afrontaremos como lo hemos venido haciendo, organizados como lo hemos hecho siempre. Óscar González Martínez, presidente de la Asociación Civil Grupo Azul y anfitrión del evento, enfatizó que por segundo año consecutivo lograron unificar fuerzas para hacer posible que sus objetivos laborales... Nosotros venimos trabajando desde hace más de 6 años, desde hace 4 ya de una manera ya legalizada, la protocolizamos ante notario. De ahí hemos venido apostándole mucho a cursos, talleres, al autoempleo sobre todo. La asociación civil está integrada en su mayoría, gran mayoría, por trabajadores de gobierno del estado y la sociedad en general. Entonces nosotros, después de un año de mucho trabajo, empezamos el año pasado con una posada, hoy volvemos otra vez como una muestra de unidad, que queremos que en esta Navidad la pasemos en familia. Los integrantes del Grupo Azul, también integrantes del Sindicato de Trabajadores, de los poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca, reiteraron que dentro de este sindicato solo buscan trabajar por el bien de Oaxaca, sin meterse en conflictos políticos. El gremio sindical, hay grupos o corrientes que cada una pues trabaja a su manera. Nosotros desde hace un buen tiempo decidimos dejar de criticar, como decimos, y ponernos a trabajar. O sea, nosotros no podemos estar nada más criticando y queriendo que se hagan cosas mientras nosotros no hacemos nada. Nosotros, si bien es cierto, es de trabajadores de gobierno del Estado, pero quisimos ponernos a trabajar y ya mejor dejar de criticar, dejar que nuestro comité trabaje. Lo nombramos de una manera democrática y creo que su obligación es que él defienda nuestros derechos y laborales ganados, ¿no? Hemos visto que año con año hemos venido creciendo y hoy tenemos una muestra muy clara de que el real nivel que tenemos ahorita dentro de nuestra asociación ha crecido bastante. Hoy tenemos, yo creo que aproximadamente arriba de 1,000 más los niños, porque es familiar esto. Esta posada se realizó este viernes 16 de diciembre, en donde más de 1,000 personas entre trabajadores y ciudadanos convivieron y degustaron diversos tipos de antojitos. Con imágenes de Azarel Guevara e información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.